compañeritos, para que los oyentes también opinen a través de nuestras redes sociales, a través del 316-741-4665. Hoy nuestro tema del día tiene que ver con combinaciones exitosas, con las combinaciones que usted hace, ya sea con la música, con la comida, con lo que sea, y que hace que sea una combinación perfecta. Hoy, como les contaba, estamos haciendo un homenaje a Calle Nateando, que va todos los días de 12 a 2 de la tarde en la programación de La Calle, de domingo a domingo, con lo mejor del vallenato. Y por eso hoy estamos en Callejeando poniendo una canción de otro género, ranchera, popular, urbano, bachata, acompañada de un vallenato, porque nos parece que hace la combinación perfecta. Así que, ¿cuál es su combinación favorita? Cuéntenos a través del 316-741-4665 o también a través de cada uno de estos posts en las redes sociales. Mi Shirley, ¿cuál es tu combinación favorita, mi amor? A mí, por lo menos en la comida, me gusta lo agridulce. Lo agridulce, o sea, la mezcla de sabor entre cosas ácidas y dulcecitas al mismo tiempo. Por ejemplo, la comida oriental tiene esa particularidad. Me gusta, me gusta también el revueltico. Ya si nos vamos un poco más a lo criollo, me gusta echarle el arroz a la sopa. O sea, hacer un hundido de arroz y sopa, como dicen mis hijos: mamá, húndeme el arroz en la sopa. Eso me gusta, esas combinaciones me encantan, y ojalá ese arrocito venga con un cuando poquito quieras te de lo cucayo. Hundo, Shirley. Dios. Un, dos, tres. Señores, Piratica, ¿cuál es su combinación favorita? Uy, hay muchas, Dianita. Por ejemplo, el bocadillo con queso, eso es una cosa muy deliciosa en la vida. O la carnita, la sobrebarriga así desmechada con un pataconcito. Ah, eso es muy rico, definitivamente. Pero yo creo que la mejor, y sin ser lambón, la mejor combinación que existe es la que tenemos aquí en la calle de la bella Diana Medina, la hermosa Shirley Gómez, los talentosos Boyacomán y Loquillo, que nunca están ausentes. Y por supuesto, el maravilloso humor del Pirata Morgan. Me gusta esa actitud. Aprovecho para preguntarle a nuestro Boyaquito con los buenos días, ¿cuál es su combinación favorita? Buenas noches, muchas gracias por tenerme aquí en tu programa. Mi corazón, mi combinación favorita, la combinación vallenata, fue un éxito muy grande. No, la combinación favorita, no sé, de comida, de lugares, de gustos, de lo que usted quiera, Boyaquito. Ah, bueno. Gracias, Boyaquito. Arroz con gran combinación. Más rico en mi vida. Que apague y vuelva a prender, porque tiene ese delay hasta las nubes. 6:25 en la calle La Mandamás, señoras y señores. Yo les voy a contar que una de mis combinaciones favoritas, sé que a mucha gente no le gusta y mucha gente dice, ¡qué asco! Eso es horrible. Pero a mí me gusta y sé que hay gente a la que le gusta. Yo compro papitas fritas, como papitas así de las que vienen con las hamburguesas, malteada, y me como las papas con la malteada. O sea, esa combinación de la salecita de las papas con lo dulce de las malteadas, a mí me encanta. Dianita, sé que hay mucha gente a la que no le gusta, pero es mucha la gente que también tiene esta particularidad. Dianita, ¿pero cómo así metes las papas dentro de la malteada? Como si fuera un helado, sí. La unto, como si fuera salsa. O sea, en vez de salsa, pues la malteada y así me la como. Sí, sabe bueno. Y me parece que sabe delicioso. Y en vez de pitillo, un chorizo. No, tampoco, Boyaquito, pero sí me gusta esa combinación. O sea, la papita con la malteada. Y vea, Chile dice ¿no? que sí lo ha probado. No, no está. Yo lo he probado y es deliciosísimo. Entre la malteada, hombre. Que no. Sí, pues es hay una que ricura. Hay que respetar. Hay que hacer una rodajita de limón, una de tomate. Los gustos de los demás. Diana. Señora. A mí, por ejemplo, me encantan, vuelvo a las cosas como cítricas, ácidas, y yo soy adicta a comerme el mango con sal y limón, pero ya tengo la costumbre de echarle sal a la piñita, limón a la, o sea, me encanta como sentir ese sabor saladito, agridulce, así, a la mandarina, a la manzanita. Ay, le tengo una verde. Vaina saladita también muy rica. Ay, por Dios. Ay, no, pero eso está sucio. Ya déjelo así. Sucio, cuéntenos en este comentario, cuéntenos acá en este post, cuéntenos aquí en nuestra línea de WhatsApp, si usted también tiene este tipo de gustos, o si definitivamente dice no, qué cosa tan horrible, eso no lo hago, y cuál es su combinación favorita. Por ahora, 6:27 en la calle La Manda Más, momento del buen humor con Boyacomán, ya que amaneció pues tan inquieto. A esta hora llega el buen humor a La Manda Más. Imagine que estoy armando ahora sí mi grupo de rock y dije, me dijeron, ¿cómo quieres llamarlo? Le dije, quiero llamarlo lo que me sale del pirulín. Dijo, ay, qué nombre tan feo. Y le dije, ¿por qué si hay otro que llama Jarabe de Palo?